Please, sir. But the European Union has also firmly stressed that the way that Israel performed its right to defense matters. That Israel needs to respect international humanitarian law and the principle of proportionality. And I passed this message yesterday, face to face, in very clear terms, to the Israeli authorities with which I met. A horror doesn't justify another horror. And the best friends of Israel are the ones who ask them not to be driven by rage. Mr. Prime Minister, the war against Hamas in Gaza is the outcome of a collective political and moral failure of the international community. A great political and moral failure for which the Israelis and the Palestinian people are paying a high price. And only a political solution can end this untenable cycle of violence. Only a political solution can stop it. I discussed also with my Israeli counterpart yesterday, and everybody should be aware that there is an upsurge of settled terrorism since October 7. Since the beginning of the year, 421 Palestinians have been killed in the Western Bank. We have to mobilize the international support for the political process to a two-state solution, a process that has been neglected for too long. The two-state solution is the only viable path to peace. La pregunta ahí es, ¿con qué palestinos? Claramente con Hamas, imposible. Con la Autoridad Nacional Palestina, bueno, quizás. Y esta es la otra imagen, ¿no? También reunido con familiares de los secuestrados por Hamas desde el 7 de octubre, pidiendo, ya no saben cómo, que sus seres queridos vuelvan a casa. Y hablando de eso, queríamos compartir con ustedes, por una cuestión horaria, ya deben estar llegando a Jerusalén, lo venimos compartiendo desde el primer momento en que conocimos de la decisión de los familiares de los secuestrados, un gran número y también gente que se ha sumado, cuando decidieron marchar desde Tel Aviv hasta Jerusalén para reclamar frente a la oficina de Benjamín Netanyahu. 65 kilómetros, eran 5 días, ya esto debe estar por llegar a su fin, digamos, esa travesía. Esta es la imagen, perdón, de esta mañana, pidiendo por favor que sus seres queridos sean devueltos. Estamos hablando de familias enteras, gente mayor. Lamentablemente, como vamos a mostrar un poquito más adelante, ya se empezaron a encontrar cuerpos, cadáveres de personas secuestradas, asesinadas. Y la pregunta es, ¿qué se sabe realmente del resto de los secuestrados? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Los tiene todos Hamas? Bueno, compartir con ustedes el testimonio. Ayer les contábamos, lamentablemente, una mujer de 65 años, el cuerpo lo encontraron en un edificio cerca del hospital Al-Shifa. Y en estas últimas horas habló un familiar y expresó lo que le estaba pasando al enterarse que su madre finalmente había aparecido, pero bueno, el cuerpo. Con esta imagen impactante y el reclamo al gobierno también, ¿no? Porque hasta ahora, lamentablemente, ha fracasado en el intento de la liberación de los rehenes. יש איזושהי הקלה קטנה שאנחנו סוף סוף יודעים מה קורה. אנחנו 40 ימים חיכינו לאיזשהו מידע ולא כלום. שום מידע, 40 יום אנחנו יושבים ומחכים. עד הבשורה הנוראה. וכל מה שאפשר בשביל
She was really warm, loving, hugging, kissing. She was everything to me, to her family, and to her grandchildren, which you will now only hear stories about her. איבדתי את זה רגע. I have one message, and this message goes to Prime Minister Netanyahu and to the UN, to the Red Cross. Such tragedies could have been avoided if we only had someone who really cared about all those kidnapped, those people who were kidnapped from their homes to Gaza and left us all with no information about them.